Ok, perfecto. Estamos de vuelta con más de combate. Señor Lobos, cuéntenos qué vamos a jugar. Se viene nervioso. Carlos versus Rojo. Se viene nervioso. Ok, perfecto, Karina, ya vengo, ¿sí? Naranjas versus rojos. Ok, tenemos el primer enfrentamiento en nerviosos. Se trata de Jonathan González frente a Huber. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Huber, súper concentrado, Huber. ¡Ay! Punto naranja. Ok, perfecto. Jonathan González lleva el punto. Y ahora se enfrentan Winnie versus Brittany. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Uy, estas chicas. Estas chicas que se tienen un poco de pica. Otra pareja. Ok, Jorge se mide ante la víbora. Richard. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Richard, la víbora de combate. Uy. Víbora, ese nombre te han puesto. Rojo. Ahora, Mónica, Michelle Muñoz. Michelle Mónica Muñoz se enfrenta a Lice. A la cuenta de uno, dos, tres. ¡Combate! Monche está ahí, la chonerita, chonerita, chonerita. Vamos a repetir esa, ¿no, Ali? Estamos viendo la repetición. Vuelven a jugar Mónica y Liz. Sí, vuelven a jugar ellas. Y a la... Manchester. Punto naranja. Ok, perfecto. Y ahora Abraham, el chamo, se enfrenta a la Balatola. El naranja. El chamo y la bala. La Balatola. Se da la manito primero. Y... ¡De fin! Punto naranja. Es difícil estar al nivel de la bala, es difícil. Pepe, Pepe, y todo el mundo va a coro decía Pepe, 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 Pepe. Vamos, chicos, continuamos con Ivanova Peralta, que se enfrenta a Steffi Camacho. A Steffi, así es, correcto. Detrás las chicas. Otra pareja. Carlos José, sería increíble que en vez de ese tuco salga una serpiente y se comiera todos los malcriados de combate. Tienes una mente demasiado loca, Karina. Ok, Stephanie Camacho y Ivanova. ¡Cállate, mierda! No hubo ganadores. Ahora nuevamente Huber se enfrenta. ¡Cállate, mierda! El chico de Argentina. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. A tu piño le fueron las manos de tu piño. Ay, aquí sí hay una pique en estas chicas. Winnie una versus Brittany. Esta Winnie. Punto. Enfrenta a la víbora. La víbora versus Jorge. La víbora es Richard rojo. Richard se lleva los puntos. Víbora, rojo. Víbora, ese nombre te han puesto. Y se enfrenta a Mónica. Chone versus Quevedo a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Punto naranja.
Pepe. Pepe. Se les fue de las manos, chicos. Otra pareja. Ivanova contra Stephanie Camacho. Ivanova, la manipuladora. La manipuladora de Brad. Ok, nuevamente atentos a la cuenta de uno, dos, tres. Combat. Es punto naranja. Y esta prueba tiene color naranja, 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 naranja. Los puntos, excelente. De verdad, lo hicieron muy bien. De verdad que sí, Carlos José. El juego nerviosos. Ok, señores, ahí está. Mira la caída de la Monchi. La Monchi está. Mira, ponen el pie sin querer. La pobre Monchi está. Monchi está. Ay, Winnie, tú sí que eres, Winnie. Winnie es medio abusadora, ¿eh? Es media bully. Media bully, ¿ah? ¿Eh? Perfecto. Juan Pablo, del equipo verde. Ahí, míralo bien, ahí está. Juan Pablo. Ahí, donde lo ven, él nos habla que tuvo un romance nada más y nada menos que con la flaquita de la televisión ecuatoriana, Carla Estrella. No tengo una placa. Yo lo he visto por ahí, por los pasillos, con Carlita conversando. Te voy a grabar la próxima que te veo para que me vuelvas a decir que no. Y Matamoros. Todos lo hemos visto, hasta la tía Rocío te ha visto. Y sabes que hasta la otra vez la vino a ver ¿cómo se llama? A Carlita Estrella a altas horas de la noche. Al canal, es en serio. Yo salía como a las 12 y ellos estaban afuera. Tremendísima mulata. Ok, perfecto. En el confesionario de Juan Pablo usted se va a enterar de esto y mucho más. Póngale play. Combate. Entonces estaba con Carla, yo no te voy a mentir, yo era bien feliz, me gustaba. Era bien bonito lo que teníamos. Muy chica, había mi casa, mis papás decían, oye, ¿es la que son? Y yo como que, sí, ella. Y ya como que me dicen, mi papá como que no estaba enterado. Un día le dice, oye, ¿esa no es la niña con la que vino Carla después? Y yo como que, sí, esa es. Lo que yo hago cuando estoy con una mujer así, tratar de cambiarla, volverla un poco más dulce. Que sienta que un hombre la puede tratar bien y puede cambiar su manera de ser. Puede abrir su corazón y decir, este man si me quiere de verdad. En el casting, que mi papá cuando me dice que sí, que yo te pago un colegio para que estudies, para que vayas a perder tu tiempo allá, yo como que no lo voy a perder. Yo sé que si yo entro voy a dispararme para arriba. Y va a ser algo bien bonito. Bueno, ¿dónde lo ven a Juan Pablo? Él es muy observador. Él fue el primero que se hizo así. Es la canción del detective, de la Pantera Rosa. Él fue el primero que se dio cuenta de la división entre las divinas y las populares. Y también fue el primero que se hizo exactamente una idea de cómo eran todos y cada uno de sus compañeros. Podríamos decir que ese es el fuerte de Juan Pablo. Es muy observador. Si no, no le digas sapo, es observador nada más. Hay que tenerle miedo a Juan Pablo, hermano. ¡Sapo! ¡Eres un sapo!
Aquí a la única persona que hay que tenerle miedo, Karina, es a usted. Mira, yo, miedo, si yo soy un angelito. A la derecha, a la izquierda. Yo soy un ángel caído del cielo. Como dijo Jorge Heredia, que me caí de la nube por gorda, no por ángel. Karina, suelta. Vamos a ver, señores. En este momento, un top 10. Pero debería ser un top 100 porque son las locuras de esta señorita que tengo aquí al lado. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Yo voy a tentar. Karina, la insoportable y sus locuras en este top 10. Miren. A la derecha, a la izquierda, hasta abajo. Por eso que me tienes. Hola, fanáticos de combate. Esta noche tengo algo muy especial para traerles. Una lista que preparé yo solita de todas mis locuras, las más divertidas y las más peligrosas. Como lo que ocupa el puesto número 10. Es un verdadero escándalo. El ocólogo en el que invité a la bomba, Adriana Sánchez. Discúlpame, bombita. La bomba se hace este mismo peinado que ahorita cargo. Y la bomba se pone estos vestidos. Yo no sé por qué a la bomba le gusta enseñar tanto, señor. Bomba, si tienes un cuerpazo. Mira, ahorita me parezco a la bomba. Aunque lo único que me falta es hacerme como las 20 lipos que la mancé hizo. Pero de ahí, estoy ahorita como la bomba. Gracias a que mi marido me puso los cachos. Ahora soy la más crossfitera de todas. Uno, dos, tres. Y la bomba dice, ¿por qué mi marido no me puso los cachos antes? No me hubiera hecho las 10 lipos que me hice. Esto fue hace poco tiempo, pero desde el primer día ya me dedicaba a las locuras, en especial cuando tenían que ver con las cosas del amor. Uy, Dios mío, es que justamente el nombre de la canción que está en el video musical que hicimos con Michela en el puesto número 9. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo se lo de combate saben que soy un poquito distraída y les gusta hacerme bromas. Lo odio, Dios mío, en especial a mi Heredia, que me regaló unas gafas que ni siquiera eran de él. Eran de George Alarcón y yo, claro, las perdí como pueden ver en el octavo lugar de este conteo. Las gafas, yo, deja ahí, que son mías. ¿Dónde las compraste? Y yo, por ahí. Si te gustan, te las regalo. Y la otra, ¿en serio, mi Heredia, me regalas las gafas? Pero son carísimas. No, me costaron $5. Y me fui en el semáforo. Y me fui. Y la otra se ha quedado felizota y se ha llevado las gafas. Pero las gafas no eran mías. Eran de yo. Resulta que ayer estamos en una grabación y yo llego en mi carro y cuando la veo a esta señorita bajándose con su bikini y con mi gafa. Y yo le digo, a ver, Karina, esas gafas son mías. Dice mi Karina, no, mijito, me las regaló mi Heredia. Nadie se iba a imaginar que aquí la señorita se iba a llevar de verdad las gafas. Karina Hidalgo, estás aniñadísima. Venía azul, me las dio mi Heredia. El baile del gorila. Es una de esas canciones que de inmediato me ponen de buen humor. Tanto que la hice no una, sino dos veces en combate. La primera con la Monchis, que estaba igualita a Melody. Y la segunda con George, que en medio de la emoción del baile me tiró una reja en la cabeza. Ay, él dice que fue sin querer, pero ¿ustedes le creen? Hay que estar un poco loca para enamorarse del Chino Cruz. Pero ya, pues, ¿qué se puede hacer? En la tercera temporada hicimos de todo con el Chino. Cantamos, nos dimos un beso con chorizo, recorrimos todos los agachaditos de la ciudad. Y, Dios mío, hasta casi nos casamos. ¡Qué horror! ¡Ministro, afloja! ¡Afloja, ministro! ¿Qué pasa? ¡Yo cogí el ramo y me voy a casar con el cura! ¡Se volvió dañado el ministro! Nelson, no sé qué está pasando, hermano, pero yo dejo esto, hermano. Yo también tengo derecho a ser feliz y a casarme, hermano. Desde este momento.
momento, señor Jorge Cruz, yo ya dejé de ser ministro. Yo, ¿déjame ser cura por mí? Sí. ¿En serio? Sí. No se vayan, que al regresar hay más Karina. Al regresar, los 15 de Karina, el segundo locólogo de Karina, la canción favorita de Karina y todavía más Karina. No se vayan.